Es el momento de Sancinera en el partido. Le va a pegar Robles. No pasó. Bowen al arco. Cualquiera de nosotros la querría ganar en un tiro libre así, la envolvió con su pierna derecha, la pelota cada vez se alejó más de la mano derecha de Ferrario, se acercó cada vez más al arco, al palo, mejor dicho, derecho del arquero. En el amanecer del partido nos reciben con este gol a Sonserri. Vos es que fui a preguntar, Barne, para Funes, adelantó al número 11, viene Funes, bailotea, la acomodó para su pierna derecha, tocó atrás para Azul. Entra Sandino, se viene Joval de Valparaíso, cambia toda para Wagner, la tiene Lea, la paró con el pecho, la acomodó, va a lanzar centro, lanzó buena rosca, picó el balón, Cabral, Bacané, gol. ¡Gol! De Chipoletti, entre Bacaneo, entre Fabio Cabral y entre la lluvia, las cosas 1-1. Nada pudo hacer, ahí tenemos nuevamente la reiteración, el gran centro que llega dentro del área, dentro del área chica. La quiere agarrar Bacaneo, me parece que es todo del número 1. Lo quiero defender a Cabral, me parece que se la puntió, ¿no? Ahí. Por la duda la hizo Barba, salió gritando él. A ver. Sí, se la puntea a Cabral, gol del número 9. Le va a pegar a la pelota otra vez Robles como toda la tarde. Viene el centro al área, los pasó a todos, media vuelta. ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡De Sancinena! Tras un tiro de esquina, como lo había sido toda la tarde, me parece que termina siendo un ex Sancinena, incluso Lea Wagner, el número 3, el que se termina llevando puesta en su afán por querer despejar la pelota, justamente tras el remate desde el piso, me parece que de Parodi. Sí, Wagner la quiere sacar con el pecho, se la termina llevando puesta.